Gracias, compañeros. Nosotros nos vinimos ahora hasta el hipódromo de Maroñas. Estamos en la olla Jade, que ya conocemos, pero que ahora puntualmente está haciendo una movida preciosa de cara al próximo Día del Niño. Estamos con Mari y con Sandra. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, cuéntenos, ¿qué es lo que se viene? Bueno, te contamos. Nosotros para el sábado 14 tenemos más de 80 niños. Ya tenemos 80 anotados. Esperamos más niños de lo que es la olla. Tenemos muchas familias que realmente para el Día del Niño no tienen para darles un regalo. Y nosotros empezamos con mi hermana a hacer una movida. Mi hermana te habla de las redes sociales para que nos puedan ayudar. Y lo que estamos necesitando nosotros para el día sábado, que no tenemos nada, es juguitos, alguna bebida, algunas galletas, si alguien nos puede donar a, no sé, algunos muffins para entregar ese día. Y la idea también es recibir regalos, que no tenemos regalos a partir de la de 10 a 12 años, no nos están llegando esos regalos. Uh-huh. Y bueno, mi hermana te pasa el Instagram y todo lo demás te lo dice ella, y justo tiene una historia de una mamá que justo nos habló ayer. Contale, Chani. Bueno, no sé, que la idea es juguetes principalmente entre 10 y 12 años y todo lo que se pueda aportar para comer rico ese día, sería exacto, así. Exacto, totalmente, todo lo que sea, en realidad desde 8 a 12, uh-huh. No tenemos nada, tenemos unas pelotas nada más como para algunos, pero no tenemos ningún tipo de juguete de esa edad, mucho niño de, para niños chiquitos. Y literal, es como dijo mi hermana, hay un montón de niños que no reciben regalos. Nosotros, como estamos acá, conocemos las historias de muchos. Entonces, bueno, la idea es que pasen lindo el día y que como se merece, porque todo niño espera un regalo ese día y obviamente queda triste si no lo recibe. Y bueno, que puedan llegar el lunes a la escuela y decir, mira, me regalaron esto, que capaz que si no hacíamos esto no les pasaba, ¿no? ¿Nos decías las redes sociales, las formas de colaborar? Bien, estamos en Olla Solidaria Jade en Instagram, y si no, al 094-643-291. Por cualquiera de esos dos medios nos pueden escribir y bueno, nosotros le damos las opciones que o ir a buscar o a través de una transferencia o lo que sea, ¿no? Y vamos más a los juguetes y a los comestibles que otra cosa, ¿no? ¿Cómo planean ese día? ¿Qué es lo que va a pasar? Y bien, ¿qué día lo van a celebrar? Bueno, lo vamos a hacer el sábado 14 a las 15 horas. Vamos a construir una mesa muy larga para poner a todos los niños para que merienden. Y cuando estamos merendando vamos a entregar todos los juguetes. Tenemos anotado por nombre y por edad, porque exactamente, por nombre y por edad, cómo es, y hacer juegos con ellos y brindarles un día de niño como todo niño quiere pasar. Esa es la idea de nosotras, que somos una familia, que estamos en esto desde noviembre con la olla. Y bueno, toda donación que podamos recibir, estamos muy, pero muy agradecidos. Muchísimas gracias a ambas, felicitaciones por este trabajo y bueno, todo lo que se pueda sumar para hacer que este Día del Niño también sea una fiesta para estos 80 chicos y más que se van anotando. Así que ya tienen ahí en pantalla las formas de colaborar. Volvemos con ustedes a Estudios.